El Señor es bueno, es grande, es perdonador, es lento para la ira. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, merece toda gloria y toda honra. Y en este primer domingo del año queremos comenzar el año adorándole, exaltando su nombre. Sí, yo sé, usted me dirá, pastor, las cosas no andan como yo esperaba, las cosas no están funcionando de la manera que yo creí o creo que deberían funcionar. Y pastor, mi vida no está tan llena de buenas noticias. Pues yo tengo para decirle a usted que la buena noticia es que no importa lo que pase en esta tierra, el Dios Todopoderoso está con usted porque Él lo prometió y está y estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y eso debería ser motivo de gozo en usted, eso debería ser motivo de paz, eso debería ser un gran motivo de felicidad. No importa la circunstancia, usted está en las manos de Dios y eso es lo más glorioso que le puede suceder a un ser humano. Así que esta mañana vamos a buscar el rostro del Señor y qué mejor manera de buscar el rostro del Señor que alabándola. Que alabándole, que adorándole. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ah, Señor, gracias por el año que pasó y gracias por el año que comienza. Señor, es nuestro primer culto del año. Teníamos planeado pasarlo juntos, Señor, en la congregación, pero no se pudo, Señor, porque tú permitiste que este año sea diferente. Mi Padre, quiero pedirte que seas misericordioso a nosotros. Quiero suplicarte que seas, Señor, propicio a nuestra vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones toda transgresión nuestra del año pasado. Y, Señor, quiero suplicarte que estés con nosotros. Mi Padre, que tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu amor incondicional sean reales en nuestra vida. Mi Padre, que es que tu Espíritu Santo, clamamos para que tu Espíritu Santo nos llene de manera tal que tú seas nuestro todo. Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Vamos a adorar, queremos adorar en espíritu y en verdad, es decir, queremos adorar en ti, Señor. Guíanos. Mi Padre, bendice a cada hermano que está ahí detrás de la línea, bendice a cada hermano que está, Señor, en su casa ahora. Y Padre, quizá hay alguno que no sabía que íbamos a transmitir un culto. Padre, donde esté, avísale. Y Señor, que se conecte pronto. Mi Padre, te bendecimos, Señor, te adoramos. Agradecemos la bondad tuya para con nosotros y te pedimos, Señor, que aceptes nuestra alabanza. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mi hermano, invita a los que están ahí cerca en su casa. Invita a los que están a su lado. Invítale a los aún a los que están quizá acostados en la cama. Dígales, oye, hay culto. Hay culto. Y hay culto para la gloria del Señor. Y invítelo a, vengan, busquemos al Señor en este comienzo de año. Saben, hermanos, si se ponen a pensar a dónde podríamos ir, a dónde podríamos estar, a quién podríamos buscar, sino a nuestro Dios. Y alábele. Y sabe, recuérdele a su alma. ¿Dónde es que usted debe estar? Recuérdele a su alma, ¿dónde es que usted debe ir? Recuérdele a su alma a quién usted se debe y en quién usted está seguro. Exaltamos tu nombre, Señor, y te adoramos. Bendecimos tu nombre. Señor, ¿a quién más podríamos ir que no sea a ti? ¿Dónde podríamos estar que no sea contigo, Señor? Toma nuestro corazón, toma nuestra vida esta mañana, Señor. Necesidad, ¿a quién iré?
el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, su nombre es santo. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, a que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder. Y su nombre santo es, sea la gloria, honor, alabanza y poder a que reina por los siglos. Y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo
sendas de justicia. Presencia,
haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en toda gloria y toda honra. Gracias, gracias.
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Yeah.
y a Todopoderoso te amamos.
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes siempre, oh Dios.
Aleluya. Ahora sí, mis amados, tenía un problema con el audio. Te decía yo que bendito, santo y poderoso es el nombre del Señor. Te decía yo que maravilloso es estar en Él, maravilloso es caminar en su verdad, maravilloso es entender que nuestra vida depende de Él, que somos de Él. ¿Sabe? Una de las cosas que más cuesta en el día a día es entender que vivimos en Dios. Nuestra vida solo en Dios es verdadera, solo en Dios es real. Nuestra vida solamente cuando estamos con el Señor es agradable a Él. Vivimos en Él, estamos seguros en Él, caminaremos siempre seguros en Él. Y otra cosa que quiero mostrarles es que la única manera de vivir en Él es que Él esté con nosotros. Así que también necesitamos vivir con Dios. Entonces, amados, comienza un año y nosotros pensamos, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo llevo adelante mi vida? Para muchos el año pasado fue un año de pérdida, perdimos seres queridos, para otros también. Este año comienza con pérdida, es el caso de nuestra hermana Charito Torres, Rosario Torres, y aprovecho este momento para... Charito, para recordarte que somos tu familia, que tu mamá ya está en Dios, que ella conoció al Señor y eso es lo más maravilloso que pudo pasar. Fue una mujer temerosa de Dios y en ese temor del Señor ella partió con el Señor y hoy mismo está con el Señor y anhelo, deseo de todo corazón que eso sea tu consuelo y el de toda tu casa. No es fácil, pero no es imposible el consolar nuestros corazones en el Señor. De hecho, cuando descubrimos esa verdad de que nuestro consuelo está en el Señor, podemos vivir otra vez confiados, podemos vivir gozosos a pesar de la pérdida. Bien, mis amados, entonces, les decía yo que es necesario vivir en Dios, con Dios y por Dios. Si vivimos en Dios, con Dios y por Dios, nuestra vida, nuestro año y nuestros años venideros serán llenos de gozo a pesar de la circunstancia que haya. Ahí comienza una abierta persecución a los cristianos, comienza una abierta persecución a la fe de los cristianos evangélicos, a lo que dice la Biblia. Comienza un rechazo total a los preceptos de nuestro Dios, a los testimonios de nuestro Dios. Y aunque el hombre quiera taparlos con infinidad de actos y situaciones, jamás va a poder tapar lo que Dios hace. De hecho, es solo salir y mirar una planta o mirar el sol para darse cuenta que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios creador. Y hermano, Israel fue escogido por Dios y salió llamado por Dios y empezaron a caminar con Dios. Pero se olvidaron de algo importantísimo. Para que Dios vaya conmigo, ¿qué sucede cuando Dios va con nosotros? Las bendiciones nos siguen. Cuando Dios va con nosotros estamos seguros. Cuando Dios va con nosotros hay paz en nuestros corazones. Cuando Dios va con nosotros, Él pelea por nosotros. Cuando Dios va con nosotros, nada ni nadie hay que se pueda interponer entre el plan de Dios y lo que... Y que se cumpla en nosotros el plan de Dios. Nada ni nadie hay que se pueda interponer en los propósitos de Dios. Cuando nosotros caminamos en Dios y vivimos en Dios, nuestra vida de verdad tiene propósito. Y es importantísimo, amados, que nosotros aprendamos de Israel. En determinado momento Israel se olvidó de algo importantísimo y es la presencia de Dios entre ellos. Dios salió con ellos. Y fíjese, aunque había manifestaciones visibles de Dios,
había la columna de fuego, había la columna de humo o la nube. Esa columna se movía, esa columna los guiaba, esa columna se levantaba. Era notorio que había un Dios todopoderoso que estaba en control de esa situación. Y la verdad es que el tanto ver esa nube, de repente hizo que Israel se olvide que Dios estaba entre ellos. Y se hizo normal la presencia de Dios. Y hermano, quiero decirte algo esta mañana. Una de las cosas que más perjudican nuestras vidas, nuestras relaciones con Dios, es el que tomamos la presencia de Dios como algo normal. Y quiero decirte que aunque la presencia de Dios es algo normal en nuestra vida, nosotros debemos entender que esa presencia es sobrenatural. No me gusta usar esa palabra porque la han desvirtuado mucho los hermanos que creen en la doctrina de la prosperidad y eso, pero hermano, nuestro Dios no es hombre, nuestro Dios es Dios. Y aunque está entre nosotros, sigue siendo Dios. Y es importante que recordemos eso. El pueblo de Israel se olvidó. Y entonces en algún momento Moisés se fue a hablar con él al monte. Y cuando volvió, descubrió que rápidamente habían cambiado el Dios verdadero por algo que ellos se imaginaron que era Dios. Es importante que tú entiendas que aunque Dios está en medio de nosotros, Él es santo, santo, santo. Yo oro para que el Señor en este año te guíe a entender, nos guíe, me incluyo a mí, nos guíe a entender que nuestro Dios, aunque está con nosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo, Él es santo, santo, santo. En los últimos años se lo ha comparado con papá y papá, papito, me siento en su falda y no sé qué. Hermano, acuérdate, Dios es nuestro Padre, sí es verdad. Pero Él es santo, santo, santo. Y es algo que no hay que olvidar. Entonces, de repente, Dios ve esto y le dice a Moisés, anda, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha apartado rápidamente de mí. Y entonces Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que te he prometido. Yo prometí, que yo juré a Abraham, Isaac y Jacob que le iba a dar la tierra de Canaán a su descendencia. Y sabes, voy a hacer que vaya un ángel contigo y voy a echar fuera al cananeo, al amorreo, al jebuseo, pero no voy a ir en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Miren, escuché un comentario bien bonito y es que, ¿de qué fuiste librado al venir a Dios? Dios te libró en Dios de Dios. ¿Me dejo entender? Hermanos, tu problema no es con el diablo, te lo quiero decir una y mil veces hasta que se te quede en la cabeza, porque tú piensas que eres un pobrecito y que el diablo te está robando y que el diablo te hace pecar. Y quiero decirte que tu problema no es con el diablo y nunca fue con el diablo. Tu problema es con Dios. Tú tienes que arreglar tu situación con Dios, no con el diablo, ni peleando con el diablo. Tú tienes que volverte a Dios y entender que tu Dios es santo, santo, santo. Tú necesitas regresar a Dios. Porque puede que solo lleves el nombre, y era lo que iba a pasar con Israel. Oye, yo voy a ir, pero no voy a ir con ustedes. Yo voy a mandarlos, pero no voy a ir con ustedes. Y no vaya a ser que yo los consuma en el camino. Y ahí quiero enfocarme. Hermano, hay un problema en esto y es que el que Dios esté con nosotros es glorioso y maravilloso, pero si olvidamos la santidad de Él, vamos a tener complicaciones en nuestra vida cristiana. Entonces, te quiero mostrar que
Vamos a hablar respecto de viviendo en, con y por Dios. Y vamos a mirar Éxodo 33 y parte del 34. Y vamos a responder una pregunta. ¿Qué hacer para vivir en, con y por Dios? Y aquí hay unas, aquí te quiero mostrar unas, perdóname un segundito que tengo un problema técnico aquí. Y aquí te quiero mostrar unas actitudes que tuvo Moisés. Quiero mostrarte cómo Moisés, en medio de la situación, reaccionó de una manera que nosotros debiésemos imitar. Ven conmigo a Éxodo capítulo 33. Cuando lo tengas me dice amén. Éxodo 33. Y vamos a leer hasta el 34, lo vas a tener abierto hasta el 34, 10. Y en realidad te quiero mostrar tres pequeñas cosas aquí. Y la primera es, Moisés ante esta actitud habla con Dios y le dice una cosa importantísima que yo te la sugiero. Hermanos, por alguna razón este equipo está trayendo complicaciones esta mañana. Quiero que me perdones un ratito, voy a tratar de solucionar esto porque... Ahora sí, creo que no molestará más. Espero que no molestará más. Pues bien, mis amados, ahora sí, te pido perdón. Bueno, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés y a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó al tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Oye, veían una expresión de la presencia de Dios ahí, física. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos amados, una primera cosa que quiero mostrarles aquí es que el Señor le dice a Moisés, no voy a ir con ustedes, los voy a enviar.
Pero Moisés sabe que toda bendición sin la presencia de Dios es igual que maldición. Y el pueblo también lo intuía, a pesar de que el pueblo estaba alejado de Dios por causa de no entender la santidad de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí y quiero aplicarlo a tu vida y a la mía. Hermanos, yo no sé tú, pero este año yo me di cuenta de que no he meditado mucho en la santidad de Dios. No he meditado mucho acerca de que Dios es santo. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando tenemos comunión con el Señor, a veces nos olvidamos de esta parte importante y creemos que Dios es igual que nosotros. Y desde la eternidad sigue el llamado: de cierto creías que yo era igual que tú. Y hermanos, a veces en ese creer, en ese abuso de confianza que hacemos respecto del Señor y respecto del conocimiento del Señor, nos olvidamos que Él es santo. Y nuestras vidas se apartan de santidad. Queremos que Él esté con nosotros, pero no vivimos en santidad. Y Él solo habita en la santidad. Eso fue lo que pasó aquí con Israel. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Ahora, fíjense que Moisés le dice: oye, muéstrame tu camino, muéstrame tu camino. Y la respuesta del Señor me parece grandiosa. ¿Sabe cuál es la respuesta a muéstrame tu camino? Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Espera un ratito. Esto quiere decir, si Dios no va conmigo, no conozco el camino y no tendré descanso. ¿Usted quiere reposar en este año? Mi hermano amado, dígale: Señor, muéstrame tu camino, por favor, muéstrame tu camino. Hazme entender de qué se trata esto. Muéstrame lo que significa vida eterna, muéstrame lo que significa Dios conmigo. Muéstrame, enséñamelo, Señor. Y se me ha olvidado, Señor, vuélveme, arrástrame a que yo nuevamente entienda. Muéstrame una vez más tu camino, Señor. Hazme entender una vez más tu camino. Dios dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Una gran verdad es que si usted y yo, verdad es que si usted y yo no entendemos que Dios va con nosotros y lo adoramos en la hermosura de su santidad y reconocemos su santidad y habitamos en su santidad, no habrá descanso para nuestra vida. Usted no podrá descansar, usted no podrá tener el descanso que usted necesita, usted no podrá tener reposo, usted podrá obtener muchas cosas en esta vida, usted podrá obtener bienes de esta tierra, podrá obtener familia, hijos, esposa, esposo, lo que sea, pero su corazón no tendrá reposo. ¿Y sabe lo que acontece cuando el corazón no tiene reposo? Hay insatisfacción. Cuando Dios no está con nosotros, cuando no entendemos a Dios, cuando no comprendemos la santidad de Dios, hay insatisfacción en nuestros corazones. Y me gusta como Dios le responde: muéstrame, Señor, tu camino. Ok, mi presencia irá contigo. Ahora, Moisés sabe algo que usted y yo debemos saber. Ante un Dios santo, nosotros necesitamos ser santos. Y la segunda pregunta que hace Moisés es, o la segunda petición que le hace Moisés es: Señor, santifícame. Mire lo que dice el versículo 15 hasta el 17. Mire conmigo, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que uno no puede ir a ninguna parte sin la presencia de Dios. Los que somos de Dios dependemos de Dios. Los que somos de Dios necesitamos a Dios. Los que somos de Dios no sabemos vivir sin Dios. No sabemos solucionar nuestra vida ni arreglar nuestros problemas. De hecho, no sabemos ni vivir la vida sin la presencia de Dios. Entonces, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en el versículo 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermano, no basta con que usted le diga: Señor, muéstrame tu camino. Es necesario que usted le diga: Señor, santifícame. Hay un error de concepto. La gran mayoría quiere hacerse santos para buscar a Dios. Y la verdad es que usted tiene que acercarse a Dios para que Él lo haga santo. Usted por su propio medio no va a poder. Usted sin la presencia de Dios no va a poder ser santo. Si usted está lejos de Dios ahora, no espere conseguir santificarse para volver a Dios. La manera de santificarse es volverse a Dios y decirle: muéstrame tu camino, Señor. Muéstrame tu camino.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Quiero decirle una cosa, usted es portador de la gracia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esa gracia? En que usted es santo. ¿Saben qué se manifiesta la gracia de Dios? En que Dios lo ha apartado a usted para gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Usted no es igual que ningún otro ser de esta tierra, pero además de eso, usted como hombre, como ser humano, no es igual que los demás seres humanos. Y no lo digo para vanagloria, y si usted no lo entiende, usted se va a vanagloriar. Pero si usted lo entiende, la actitud suya va a cambiar. Usted tiene parte de la naturaleza divina, usted necesita saberlo. ¿La tiene? Santifícame. El que tiene naturaleza divina, el que es parte de la naturaleza divina, anhela santidad, anhela ser separado, anhela ser apartado. Dicen, ¿qué se va a conocer que tú y yo, que tú andas con nosotros, sino en que seamos santos? Escuche, primera cosa, Señor, muéstrame tu camino. Mi camino es que yo vaya contigo. Señor, entonces, santifícanos, porque si tú vas en medio de nosotros y no andamos en santidad, vamos a ser destruidos. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Me quebra, ¿sabe por qué, mi hermano amado? Porque nos olvidamos que Dios es santo. Y nos olvidamos de su camino y nos olvidamos de... Y creemos que nosotros somos buenos y poderosos. Y empezamos a atribuirnos una santidad que no es la santidad de Dios. Y la verdad es que la santidad está al simple paso de acercarnos a Dios y decirle, Señor, santifícame. Aunque duela, aunque no me guste, aunque no logre mis objetivos, aunque no logre lo que yo anhelo con toda mi alma, pero santifícame. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que Dios está dispuesto a santificarnos. Hermano, haga el propósito en este primer domingo del año. Haga el propósito. Señor, yo quiero conocer tu camino. Clámele a él, Señor, muéstrame tu camino. Y dígale, santifícame. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces Moisés ahí inmediatamente hace otro pedido. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ahora fíjese la respuesta de Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, 18 y 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Hermano amado, ya usted le dice este año, Señor, muéstrame tu camino. Y usted le dice, santifícame. Y le dice, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, ok, te quiero mostrar mi gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y me gusta la manera como Dios responde, porque le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. A ver, lo primero que Dios le dice es, voy a mostrarte mi gloria. Voy a mostrarte mi nombre. Voy a proclamarte mi nombre. Voy a proclamar mi nombre delante de ti. Quiero decirte algo. Moisés no está intercediendo solo por él, está intercediendo por todo el pueblo, pero mire la respuesta de Dios. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Sabe, mi amado? Busque con ansia la misericordia del Señor. Parte de la gloria del Señor es mirar tu vida y la mía que merecía el infierno y ver la misericordia de Dios en nosotros. Él tuvo misericordia. Él nos hizo parte de su gloria. Él nos hizo portadores de su gloria. Pero hay algo más que dice aquí.
Yo haré pasar todo mi bien y tendré misericordia del que tenga, tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Está hablando de fe. Está hablando de fe. Pero además dice esto. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. ¿Sabe qué? La roca era Cristo. La peña es Cristo. La peña habla de Cristo. Pero no basta con estar sobre la peña. Y el Señor muestra una cosa gloriosa para usted y para mí. No basta con estar sobre la peña. Necesitamos estar en la peña. Y mire el versículo siguiente. Dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Hermano amado, el Padre nos arrastró y nos insertó a la peña. Y si nosotros no entendemos eso, nunca sabremos lo que significa la gloria del Señor. Dice en el versículo 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es interesante porque Dios lo que hace es, está renovando el pacto con Moisés. En el versículo 1 del versículo 30, del capítulo 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Acuérdese lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido ha sido una total afrenta a Dios. Dios ha sido tan afrentado que Moisés ha tirado las tablas en él, unas tablas de piedra. ¿Y cómo las habrá tirado que se quebraron? Bueno, mire lo glorioso de nuestro Dios. Mire lo glorioso de muéstrame tu gloria, porque cuando yo quiero conocer el camino del Señor, cuando yo le pido que Él me santifique, cuando yo le pido que Él me muestre su gloria, lo primero que veo es la misericordia. Alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. A ver un ratito. El Señor estuvo con él, haciéndole entender algo. Quiero un momento a solas contigo. ¿Quieres conocerme? ¿Quieres que te muestre mi camino? Quiero un momento a solas contigo. Quiero que restaures lo que destruiste y quiero un momento a solas contigo. Y sí, quiero santificarte y quiero mostrarte mi gloria. ¿Y sabes cuál es mi gloria? Mi nombre. Y Moisés alisó las dos tablas de piedra como las primeras. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte. Ese fuerte significa todopoderoso. Todopoderoso. Tu Dios y el mío es todopoderoso. Me gusta porque se lo recuerda a Moisés. Oye, soy todopoderoso. Oye, podría desecharte hoy. Oye, podría destruirte hoy. Podría olvidarte hoy. Y sigo siendo todopoderoso. Si hay algo que tenemos que recordar este año para entender que Dios es santo, es que Él es todopoderoso. Jehová, Jehová, fuerte. Y la siguiente palabra es gloriosa. Dice, misericordioso y piadoso. Es decir, el Dios que practica la misericordia y el Dios que practica la piedad. Piedad no como derivado de pío, sino piedad como derivado de tengo conmiseración, hago conmiseración, perdono, Dios piadoso, te miro y te tengo pena, y por esa pena que te tengo, actúo en ti mi misericordia. Tardo para la ira, ay, si hay algo glorioso, es que a pesar de todo lo que ocurrió el año pasado, y todo lo que hicimos que fue contrario a su verdad, Él no está enojado todavía con nosotros, porque Él es tardo para la ira.
y grande en misericordia. Él es el Dios misericordioso, pero te estoy hablando de la grande misericordia. Grande en misericordia. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Dios es bueno. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el Señor? Está mostrando qué es Él y lo que significa su presencia. Oye, sí, soy grande y todopoderoso, y soy misericordioso y de grande misericordia, pero no voy a tener por inocente al malvado de ninguna manera. Y quiero decirte que tu actitud, si tú te apartas de mí, yo no la voy a olvidar ni en ti, ni en tus hijos, ni en los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza, estoy leyendo el versículo 8. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Señor, quiero conocerte, muéstrame tu camino, santifícame y muéstrame tu gloria. Perfecto, Moisés, lo que voy a hacer para eso, lo voy a hacer de una sola vez, es te voy a mostrar quién soy yo. Te voy a mostrar quién soy yo. Y en conocerme habrá santidad. En conocerme habrá caminar conmigo. En conocerme habrá conocimiento de intimidad. Cuando Moisés ve todo esto, conoce al Señor. Y el siguiente paso es lo que debería ocurrir en tu vida y en la mía, si de verdad este año buscamos al Señor con ahínco. Y es que Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Hermano, tú quieres que Dios te bendiga, quieres que guarde tu vida, quieres que te prospere en todos tus caminos. Y eso es un buen deseo. Eso es un muy buen deseo. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú le adoras? Porque el que Dios esté cerca tuyo es determinado por tu adoración. ¿Qué tanto le alabas? Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabes? Estamos entendiendo con esto que la verdadera bendición consiste en que Dios more entre nosotros. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Está reconociendo lo que Él era y está pidiéndole, Señor, ven con nosotros. Y una cosita más, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Él no dice, mira, Señor, yo decreto, declaro. No, Él viene en humildad y dice, Señor, por favor, ven con nosotros. Ahora, ¿sabe qué es lo glorioso de esto? Que Dios siempre está dispuesto. Siempre. Mira el año pasado. Mira tus errores del año pasado. ¿Le fallaste al Señor? ¿Tu corazón se apartó del Señor? ¿Por momentos no viste su gloria? ¿Por momentos te olvidaste de que Dios es un Dios santo, santo, santo? ¿Y quisiste arrastrarlo a tu iniquidad? Bueno, pues hoy hay una preciosa oportunidad. Hoy te puedes acercar al Señor y decirle, Señor, por favor, muéstrame tu camino. Otra vez, Señor. Muéstrame tu camino. Y Señor, santifícame, porque me olvidé que eres santo y pensé que eras alguien igual que yo y empecé a vivir como si tú pensaras como yo, Señor. Y me olvidé que los que están en tu presencia deben andar en santidad. Por respeto a tu santidad, por honra a tu santidad, por adoración a tu santidad. Me olvidé, Señor, perdóname. Perdóname. Ayúdame. ¿Sabe qué es lo glorioso? Mire lo que dice el versículo 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Hermano, usted sabe que
en el último tiempo solo se lee este versículo y no se lee lo otro. Oye, soy santo. Oye, necesitas santificarte para andar conmigo. Oye, el que yo camine contigo depende de tu actitud. Yo puedo cambiar tu actitud, depende de mí, búscame. El que yo ande contigo significa que tú veas mi gloria. Ahora, tú me dirás, sí, pastor, pero eso fue Israel. Ese asunto fue con Israel. Ahí está hablando con Moisés, está hablando de Israel. Quiero que te vengas conmigo un ratito y con esto quiero cerrar y concluir. A Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. El Señor Jesucristo está a punto de ser entregado para morir. A punto de ser entregado para morir. Y hace un pedido. ¿Lo tiene? Juan 17 dice así. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Primer pedido del Señor es que te conozcan y me conozcan. Muéstrame tu camino, dice Moisés. Y el Señor Jesucristo dice, que te conozcan y me conozcan. Y luego de repente por ahí dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Me estás siguiendo? Dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él ya lo hizo. Así que necesitamos la gloriosa bendición de muéstrame tu camino y de estar en ese camino. Y ese camino es santidad y ese camino te lleva a la gloria de Dios. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Le hago una pregunta, ¿usted ha creído en el Señor Jesucristo? Porque si usted ha creído en el Señor Jesucristo, esta oración es para usted. Esta oración se trata también de usted. Yo ruego por ellos. Y luego dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tres cosas que pide: que te conozcan y me conozcan, santifícalos en tu verdad, y dales la gloria que me diste. Ahora, ¿cuál es la gloria? La gloria es Él mismo. Él mismo. Y está diciéndole, yo quiero estar con ellos como Dios, como era antes de la fundación del mundo. Y ahora tú miras, es espectacular, pastor, pero eso le está hablando a los judíos, eso está hablando de sus discípulos. Sí, qué buena observación. Pero quiero que saltes al versículo 20, venite al versículo 20, Juan 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oiga, ¿usted ha leído Pedro? ¿Ha leído Mateo? ¿Ha leído Marcos? ¿Lucas, Juan? ¿Ha leído Hechos? ¿Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios?
Colosenses, Tesalonicenses, ha leído Nuevo Testamento, ¿verdad? Esos eran los discípulos de Cristo. Esos son los que escribieron la palabra. Dice, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, hermano. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, mire lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense que en Israel, el éxito de Israel era que Dios vaya con ellos. Ahora, el Señor Jesucristo hace un pedido mayor que el de Moisés, porque ¿sabe qué pide? Que seamos uno con Él. Muéstrame tu camino, yo soy el camino. Santifícame, Señor, mi sangre te limpia de todo pecado. Muéstrame tu gloria. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos, y hasta ese estos lo incluye usted, han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Mi hermano amado, yo no sé lo que usted vivió el año pasado, no sé lo que esté viviendo este año al comenzar, no sé cuál sea su situación. Lo que sí sé es que Dios está dispuesto a mostrarle su camino, a santificarlo y a mostrarle su gloria. De hecho, Él mostró su gloria permitiendo que su Hijo muera en la cruz del Calvario y derrame su sangre. Y lo resucitó, fue asesinado en la cruz y el Padre lo resucitó al tercer día para gloria de Él y para gloria nuestra. Y sabe, lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue: no los voy a dejar solos. Voy a rogar al Padre para que mande otro consolador, para que esté con ustedes todos los días. Y también yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A ver. El éxito de alguien en Dios se trata de que Dios esté con ese alguien. El hecho de que el éxito de alguien en Dios se trata de que este alguien conozca la santidad de Dios. El hecho de la salvación de alguien o de que Dios esté con alguien significa que la gloria de Dios se muestra en ese alguien. Que te conozcan y me conozcan, santifícalos en tu verdad, la gloria que me diste, yo la doy. Hermano amado, la oración contestada de Moisés hizo notoria la gloria de Dios, pero infelizmente el pueblo de Dios, de los más de ellos, no se agradó el Señor. Así lo dice la palabra. Pero ahora espera un ratito. Pasa un tiempo y viene un hombre que se llama Jesucristo, que es Dios encarnado, y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y ese Hijo amado en el que el Padre tiene complacencia y que solo anhela la gloria de Dios, sabe que Dios te ama y me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Señor Jesucristo oró esto que tú y yo vimos. Y ahora lo que pedía Moisés y lo que pidió el Señor Jesucristo es una realidad para ti y para mí. No importa si hay vacuna, no importa si no hay vacuna, no importa si la pandemia se agudiza, no importa. Quiero decirte algo, tu Dios y el mío, no importa que empiecen a perseguirnos, no importa que empiecen a negar a nuestro Dios, tu Dios y el mío está y estará, estuvo, está y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y acuérdate, nosotros vivimos en Él. Yo vivo en Cristo porque soy parte del cuerpo de Cristo. No le tengo miedo a la muerte, aunque le temo a la muerte.
pero vivo en él, ¿saben? Y vivo en él porque el Padre me arrastró y me insertó en la peña, me puso en una hendidura de la peña. Así que vivo en él, vivo con él. Su Espíritu Santo, que mora en mí, está revelándome constantemente a Cristo. Su Espíritu Santo ha puesto la mente de Cristo y la palabra de Dios está escrita en mi corazón. La gloria del Señor es reflejada en que yo vea a Cristo en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Hermanos amados, este año es un año de victoria. Este año que pasó fue un año de victoria. Pastor, he perdido cosas. Dios te ha tomado de su mano y está mostrando su gloria en ti. No te abatas. Y clama a Dios para que este año que comienza, tú conozcas su camino, tú entiendas la necesidad de santificarte y tú veas su gloria. Y que eso provoque el que tú comprendas cada minuto, cada segundo del año que viene y hasta que el Señor venga, que tu Dios y el mío es santo, santo, santo. Jehová, Jehová, grande en misericordia, lento para la ira, bondadoso Dios. Ese es tu Dios y el mío. Entonces, aliéntese tu corazón. Gózate en la presencia de tu Señor. Bendice el nombre de tu Señor. Jesucristo es la máxima demostración del amor del Padre. Y Jesucristo mora en nosotros. Está con nosotros y en nosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Señor, gracias porque en medio de toda situación vemos tu mano poderosa. Gracias, Señor, porque no hay tiniebla que pueda, Señor, asustar a los hijos de luz, Señor. No hay tiniebla que pueda, Señor, destruir nuestra relación contigo. ¿Quién nos separará del amor tuyo? ¿Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Señor, no tememos este nuevo año. Esperamos este nuevo año expectantes, sabiendo, Señor, que tú tienes planes perfectos y propósito para nuestra vida. Señor, te suplicamos que no se nos olvide este año. Espíritu Santo, ayúdanos a no olvidar que tú eres santo, santo, santo. Ayúdanos a recordar que si estamos en ti, nosotros también debemos andar en santidad. Y ayúdanos, Señor, a que vayamos donde vayamos, tu gloria sea notoria. Mi Padre, gracias, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, si se levanta el confinamiento, pues volvemos el martes al estudio bíblico. Esta noche estaremos en el culto de nuestro anexo del Urubó. Aprovecho de mandar un abrazo a nuestros hermanos del anexo del Urubó, a nuestros hermanos del anexo Avenida La Barranca, Barrio El Trompillo, y a nuestros hermanos del anexo Caja Petrolera, Barrio Caja Petrolera. Hermanos amados, es glorioso saber que nuestro Dios perdonó nuestros pecados, nos ha limpiado y ahora somos uno en el Señor. Y el anhelo de mi corazón es que este año que comienza, seas tú bendito, sea bendita tu casa, sea bendita tu artesa de amasar, que todo lo que hagas Dios lo prospere. Y también mis hermanos de la central, el Señor bendiga nuestras vidas, el Señor se glorifique en nosotros, que seamos portadores de su gloria y que esa gloria sea notoria delante de los demás hombres. Te mando un gran abrazo, muchas bendiciones y que este año la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón y tus pensamientos y los guarde en el Señor Jesucristo. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar en ti su rostro, el Señor tenga misericordia y ponga en ti paz. Y que la paz de Dios en el Señor Jesucristo se haga tan real en ti que tú lleves la paz a toda tu casa. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Chao.